Segmento final de Idioma Deporte aquí, por supuesto, en Atel Americana de Televisión. Te llevamos 30 minutos con lo mejor del acontecer deportivo, tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edwin Palma acompañando. Los dejamos en el aire, por supuesto, la frase del día, como siempre acostumbrada para todos ustedes. La leemos a continuación. Me siento como Bill Walton, viejo y miedoso. Tenemos las opciones en pantallas. Ben Wallace, Shaquille O'Neal, Metta World Peace o Juwan Howard. ¿Quién lo dijo, Alberto? La respuesta es la opción número 2. Shaquille O'Neal. Superman, sin duda alguna, polémico siempre Shaquille O'Neal en torno a lo que fue su carrera, por supuesto, como jugador activo en la NBA, ya en este momento retirado, uno de los mejores 50 jugadores en la historia de la NBA y a quien también mofa, como lo es Bill Walton, también está incluido en ese selecto grupo. Así que Shaquille O'Neal siempre dando de qué hablar, va a ser comentarista inclusive para la NBA a lo largo de esta temporada. Vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy hablando de fútbol, amigos. Tenemos que destacar lo que fue el cierre del mercado de fichajes en el fútbol internacional. Ayer 31 de enero se dio a conocer los últimos fichajes en torno al mercado. Se conoció a primera hora que tanto el jugador Cesare Palombo como el, por supuesto, el jugador Suley Muntari pasaron provenientes de Sampdoria y del Inter de Milán al AC Milán, un equipo que se refuerza de cara al final de la temporada. Si bien es cierto, el Milán se quedó con el trago amargo de no poder contar con Carlos El Apache Tevez, de quien se rumoraba podía pasar al elenco milanista. Maxi López, también el argentino, se suma desde el Catania al elenco milanista. Otro de los fichajes bien importantes fue el Paris Saint-Germain, quien oficializó a Thiago Motta como nuevo jugador de la escuadra dirigida técnicamente por Carletto Ancelotti. También tenemos, Edwin, un corto de resultados de la NBA. Tenemos que los Grizzlies se impusieron entre los Nuggets 100 puntos por 97 con 18 puntos de O.J. Mayo. Sí, señor, el equipo, por supuesto, el ex equipo de Gravis Vázquez, dándole una lección a los Nuggets de Denver, un buen equipo, sin duda alguna, el que posee los Nuggets, y fueron la sorpresa el equipo de los Grizzlies en este accionar. Por su parte, Boston superó en el día de ayer 93 por 90 al ex equipo de LeBron James, como lo son los Caballeros de Cleveland. En este encuentro hay que destacar que Paul Pierce fue la figura con nada más y nada menos 20 puntos. Ray Allen también anotó 12 para que el equipo de Doc Rivers se llevara una nueva derrota y vencer 93 por 90 a el elenco de los Caballeros de Cleveland. Los Knicks de Nueva York se impusieron ante los Detroit Pistons 113 por 86. Paliza con 25 puntos de Carmelo Anthony. El victory, sin duda alguna, el victory del elenco de los Knicks de Nueva York, compuesto ahí lo veíamos por Tyson Chandler con esa clavada, como siempre, Amar Stoudemire y el accionar ofensivo de Carmelo Anthony, dando de qué hablar. Este equipo va a estar en postemporada, no tengo duda alguna. En más resultados, tenemos ayer que Indiana superó 105 por 99 a New Jersey y Atlanta venció a Toronto 100 por 77. La NBA sigue dando, por supuesto, de qué hablar a lo largo de esta corta temporada. Como todos sabemos, apenas 66 juegos luego del lockout que sacudiera el mundo del mejor baloncesto del mundo en lo que fue el pasado mes de octubre. Nos despedimos, Edwin. Sí, no hay tiempo para más. Nos despedimos con ustedes, amigos. Muchísimas gracias y será, como siempre, hasta una nueva edición de Idioma Deporte.
luna, weón. Verga, no me dejan salir al aire, weón. La luna, chamo. Ese es el talento juvenil. ¿Fue Manchito? No está ahí, güey. Vergación. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegar? Entre. ¿Cómo me lo Ya, mañana que tenía. Regalame que le hicieron 600 mil.